novena fecha del Nacional de Enduro. Hoy nos encontramos en Zitácuaro y el clima está bastante cambiante. Está empezando a llover y esto se va a poner bastante extremo. ¿Qué les parece si iniciamos de X Deportes Extremos? La opinión de los pilotos antes de entrar a pista pues es muy importante y Massimo Mangini ya estuvo revisando la pista. ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue? Sí, llegué antier y ayer no llovió, pero se vio que siguió lloviendo en los días pasados y el terreno está bastante mojado. Luego hoy amanecimos con lluvia y entonces se va a poner divertido. A ver qué sale. Oye, hay un pedazo de río que está pues muy importante y aparte alto. ¿Cómo ves tú eso? Sí, en el cross test, en el cross test hay dos ríos de cruzar y no sé cómo le vamos a hacer ahí si sigue lloviendo. Creo que sí, el nivel se va a subir y a ver cómo le hacemos. ¿Los troncos qué tal? Los troncos casi no hay. O sea, hay uno aquí, luego hay una alberca de troncos, pero están leve. Muy bien. Entonces. Pero tú estás listísimo, yo sé que sí, estás listísimo para entrar y divertirte y salir muy triunfante como siempre. Sí, este mes no fue un mes fácil para mí, tuve que regresar a Italia para un problema familiar y no pude entrenar mucho, pero ando muy motivado y a ver qué... Que sale. Pues perfecto, ojalá y esa motivación haga que el día de hoy salgas triunfador. Vale, sale, gracias. Bye. Bien, gas, Patricio Lara, ¿cómo estás? ¿Tú? Bien, con mucho frío y lluviecita, ¿cómo ves el clima? ¿Cómo crees que te vaya a ir? Pues va a estar difícil porque seguramente habrá mucho lodo porque ya lleva lloviendo un par de días, entonces va a estar resbaloso para todos y pues creo que va a ser complicado todo el tramo. ¿Ya fuiste a dar una vuelta? ¿Qué fue lo que viste? Ahorita la extrema, que se ve bien, está rápida, pero también al rato hay partes donde si sigue lloviendo mucho, se va a poner bastante difícil. Perfecto, Patricio. Bueno, pues mucha suerte y nos vemos al ratito por allá. Gracias. Preparando moto, el señor acá dando instrucciones. No, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pidiendo opiniones. Bien, bien. ¿Y ustedes? ¿Qué opiniones estás pidiendo? Aquí, ¿a cuántas libras arrancar? Porque el lodito va a estar bueno. Oye, de eso quiero hablar contigo. ¿Cómo ves el clima? ¿Crees que te va a favorecer o qué onda? Pues yo espero que sí, porque los de Valle, pues entrenamos más de medio año en lodo, entonces pues yo espero que sí me favorezca. Las carreras en seco, ahí mis rivales, sí. ¿Quiénes son tus rivales? A ver, cuéntanos. Ian Youssef y Arlex, que digo, Arlex ya se nos fue bastante. Ian lo traía pegadito, pero en Pachuca no me fue tan bien. Entonces yo creo que sí se me despegó unos cuantos puntitos. Agarró primero y
y yo sí me fui muy atrás, pero espero aquí recuperarme ya que la lluviecita les cuesta un poquito. Bueno, pues mucha suerte y seguro te vamos a ver por ahí. Muchas gracias, seguro ahí los veo. Pues no saben si sentarse o pararse o qué hacer, pero yo me voy a poner en medio. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien, gracias. Aquí con el agüita. Ya se va a estar increíble esto, ¿verdad? Sí, ya se siente frío. Va a estar bueno. Frío y mucha lluvia. A ver, ya fueron a recorrer la pista el día de ayer. Cuéntanos, ¿cómo les fue? Sí, recorrimos la prueba Monster. Pues tiene algunas cosas novedosas como los costales. Luego meterte a la zona del palenque. Tiene piedras, tiene troncos, tiene llantas. Tiene unas zonas como de surcos con piedras, se ve interesante y con el agüita que va a caer se va a poner más interesante. Súper interesante, digo yo. Y de este lado, nuestro amigo alemán no quiere hablar español. No, si quieres hablar español, por supuesto. ¿Ves difícil la pista? Sí, ayer corrí la prueba de Monster, está padre, creo no va a estar muy difícil. Nos fuimos a correr la prueba de motocross. Creo va a estar un poco complicada y con el agua sí. Se pone un poco difícil, pero va a estar interesante. Okay. Y de este lado, ¿qué es lo que nos puedes decir? Nada, estamos para la prueba de Monster. Yo creo que ha sido una de las mejores. La de Morelia estuvo muy buena, pero esta yo creo que va a ser espectacular. Oye, ¿ya te estás preparando para la lluvia? Porque tú estás afuera de la carpa. No, yo estoy acostumbradazo, venimos de Tezutlán, entonces estamos bien acostumbrados. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, pues mucha suerte y échenle muchas ganas, ¿eh? Gracias. Vemos que el señor Ricardo Novelo, no sé qué le está haciendo una llanta. ¿Qué onda? Estamos cortando una parte del mus porque está demasiado lodoso el terreno y de esta manera hacemos que esté un poco más suave la llanta para que tenga más tracción en el terreno mojado y patinoso. O sea que es tu llanta, Picasso. Sí, ahorita como traíamos nuevo y vimos que estaba lloviendo, pues tomamos la decisión de quitarlo, romper un pedazo del mus para que no estuviera tan inflada la llanta y así tuvieras mejor agarre en el terreno. Oye, ¿ya fuiste a la pista el día de ayer? Sí, va a estar muy lodoso y ahorita con la lluvia se va a poner divertido. Bueno, pues mucha suerte y te vemos por ahí. Gracias. Híjole, con otro regio que está adelgazando muchísimo porque está entrenando demasiado para Rumania. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Me encanta cómo es el tonito de los regios. ¿Qué onda? ¿Ya fuiste a recorrer la pista? ¿Cómo te fue? Ayer fuimos a recorrerla. Muy difícil. Está muy lodosa. Ahí en la parte del encintado hay una subida que va a estar muy, muy complicada, pero nos va a ayudar como entrenamiento para ir a Rumania, ¿va? Estas semanas pasadas hemos estado entrenando en Valle de Bravo, algo muy similar, entonces esperemos no tener ningún problema. Oye, ¿y el frío y la lluvia? Pues eso sí, sí hace ahorita, pero ya una vez que te subes a la moto los primeros 5 o 10 minutos se te olvida, ¿va? Perfecto, bueno, pues mucha suerte y al ratito te vemos por ahí. Ya está, muchas gracias, saludos. Pues es un gustazo verte por aquí.
acá, Edgar Palma. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto más saludarte, qué gusto verte. Bueno, nos tocó un día un poco difícil, pero bueno, siempre animado y siempre con el ámbito de dar lo mejor, ¿no? Oye, pues mucho motocross tú y ya te vienes al enduro. ¿Qué onda? ¿Cómo viste la pista? Pues padrísima, realmente son dos modalidades completamente diferentes y pues bueno, cada uno hay que prepararse anímicamente antes de la carrera, ¿no? Caminamos allá las pruebas, bastante difícil, técnicas y más con la lluvia, ¿no? Va a ser una locura. Y bueno, comparado con el motocross, otra historia, ¿no? Que también es padrísimo y bueno, desvivirse por ello también. ¿Qué es lo que viste más difícil en este recorrido que hicieron con Máximo? Bueno, ayer que caminamos las pruebas, los cruces de ríos están muy altos, nos llevan a la rodilla. Y bueno, ahorita que llovió toda la noche desde las 4 de la mañana, yo creo que han de estar más o menos ya a la altura de la pierna, ¿no? Esto puede ser un obstáculo porque es prueba de velocidad y bueno, eso te frena, ¿no? Entonces tienes que saber más o menos cómo poder entrar y cómo poder salir y lo mejor tiempo posible, ¿no? Pero ya listísimo, ¿no? Listísimo, la verdad muy emocionado, muy agradecido, la verdad, con Husqvarna MotoArt por el hecho de estarme aquí en los pits y bueno, con lo mejor del ámbito para darle, ¿no? Pues vamos a divertirnos, ustedes en la moto y nosotros caminando. Será un placer verte por acá y bueno, te felicito a ti por estar aquí y, en este clima, bueno, no cualquiera, ¿eh? Encantado. Gracias, Edgar. Encontramos con Didier. ¿Cómo estás, Didier? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí ya con lluviecita, ¿no? Sí, empezamos bien el día. ¿Cómo ves la pista? Ayer estuviste ahí adentro, ¿qué nos puedes decir de ella? Pues caminé la pista de cross y está muy resbalosa, y más con la lluvia que está cayendo ahorita, va a estar muy padre. Oye, ¿y el río? Vimos que tus fotos que subiste a Facebook, hasta cae la sonrisota y todo, ¿qué onda? Pues sí, tratando de pasar el río sin caernos, sí, claro. Pero sí está pues, bastante hondo. Bueno, pues mucha suerte. Y de este lado el señor Regio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno que estés siguiendo esta nacional, nos da muchísimo gusto verlos por acá. Cuéntanos un poco cómo te fue, cómo viste la pista. Hasta ahorita nomás hemos caminado la de cross y la extrema. La extrema está un poco complicada ya que le metieron el coliseo y está resbaloso abajo. Y la de cross tiene una subida muy... donde la gente se puede atorar mucho. Y ahí también en nuestra segunda vuelta ahí es donde vamos a batallar. Bueno, esperemos que no se atoren mucho ustedes y mucha suerte para el día de hoy. Y de este lado el papá de Didier, ¿qué nos puede decir del clima? Ay, no, por supuesto que no, también usted. ¿Cómo está? Yo contentísimo. Ya lo vi. Contentísimo, va a ser un día muy interesante porque pues con la lluvia obviamente se complica todo, pero yo caminé la de cross, está muy interesante, pasas el río dos veces y la verdad está muy bien hecho, yo creo que va a ser una bonita carrera. ¿Y el clima? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ve? ¿Extremo? Sí, pues va a ser extremo. Ahorita empezó el chipichipi, pero dice que posiblemente más tarde llegue la tormenta, a ver. Híjole, bueno, pues ya hay que divertirnos, ¿no? Nos caiga un rayo encima y ya con todo eso. Con eso, perfecto. Bueno, pues mucha suerte y nos vemos al rato. Sí. We'll be right back.
están yendo. ¿Qué onda? ¿Por qué se van? No le huyen a las cámaras. Pato, te preguntan que por qué le huyes a la cámara. Te estoy preguntando a ti por qué le huyes a la cámara. Ah, yo no le estoy huyendo a la cámara. Yo aquí estoy listo para la carrera. ¿Sí? ¿Ya fuiste a recorrer la pista? Ya está. Está muy resbalosa. ¿Y cómo la ves? Muy difícil. ¡Muy difícil! ¿Cómo te llamas? Alberto Prado. Perfecto, Alberto. Pues mucha suerte. Y de este lado hay dos pequeños que también se van. Ven las cámaras. ¿Y qué tiene? No importa que estés despeinado. Te pones el casco y ya no se ve. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Muy bien. Aquí listos para correr. Muy bien, estamos listos aquí. ¿Ya estuvieron recorriendo la pista? ¿Qué es lo que nos pueden decir sobre ella? Ya, pues ayer venimos aquí a la extrema y luego a la de cross. Y la extrema se ve muy técnica, muy difícil. Y luego con la lluvia hay partes que así se ven que van a ser como jabón. Y la cross está muy... está como un pantano. Está muy difícil. A ver si podemos subir. Perfecto, bueno, pues esperemos que les vaya muy bien. Seguro los vamos a ver por ahí y en algunas tomas seguro saldrán ustedes. Aquí vemos una bolita de pilotos que están muy concentrados, Tito. A ver, ¿qué onda? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Aquí ya listos. ¿De qué se ríen? No, pues del chiste. ¿Eh? ¿Del chiste? No, pues aquí de la conversación. ¿Sí? Sí. ¿Qué onda, Tito? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Estás muy serio hoy. ¿Por qué? Pues estamos concentrados. ¿Qué piensan de la lluvia? ¿Cómo creen que les vaya a ir en pista? Siento que va a estar muy complicado, muy resbaloso y pues hay que manejar con cuidado y pues darle lo más constante posible. ¿Ya la checaron el día de ayer? ¿Cómo la vieron? Pues pues muy, muy difícil, pero los que se tenían que preocupar son los que corren acá. Los buenos nos dimos un descanso. ¡Ándale, los buenos! ¿Qué tal? A ver, ¿cómo la viste tú, Tito? ¿Y qué dices de los buenos? Yo la vi, pues, puede estar resbalosa en las piedras ahorita que está lloviendo, el lodo también va a estar difícil, el que está en el autódromo y ya, pues, siento que sí podemos subir bien, pero constante. Perfecto. A ver, y aquel que tiene el brazo roto, ven acá, no te vayas. ¿Qué fue lo que te pasó? Caí montado en el brinco del Nacional de Motocross. Eso, y mira qué te pasó. ¿Sí se rompió o qué onda? No, solo se estiró el tendón. Bueno, pues ya, poquito. Recupérate. Chicos, muchas gracias y suerte para el rato. Ya llegó tu pesadilla y se llama Roxana Suárez. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, Rox. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue en pista? Mira, muy bien, hasta limitada, llegamos un poquito holgadones en tiempo, pero el regreso sí, hubo varios tapones ahí que atorada la gente, no había por dónde pasar y pues llegamos aquí con 5 minutitos penalizados, pero pues échale ganas para mañana, a ver qué tal, cómo nos va. Seguro muy bien. ¿Tu experiencia en el cross test? Bien, muy, muy, muy bien. No me atoré. Siento que muy, muy, muy bien. También aquí en la prueba especial, muy bonita está. Complicada, pero pues yo creo que a eso venimos. Bien, bien. Estuvo bien. Nada más, te digo, a esos pequeños tapones que hubo por ahí en route. Bueno, pues muchísimas gracias y suerte para mañana. Sí, muchas gracias, Rox. Bueno, pues
nos encontramos con Iván Ramírez, nos da muchísimo gusto verte por acá. ¿Cómo estás? Bien, bien, estamos aquí ahorita acompañándonos en el enduro. Ya tenía desde el 2011 que no venía para acá. Y desafortunadamente esta vez nos tocó estar de espectadores, pero disfrutando aquí los bonitos paisajes de Michoacán. Sí. Perfecto. Oye, ¿cómo ves la pista? ¿Cómo ves a los pilotos, ya que estás por acá así checándolos? Pues muy bien, se ve que ha llovido mucho, ¿no? En esta prueba hay un poquito de lodo y fangos, y en la de abajo sí un poquito más extrema, ¿no? Un poco más de menos de velocidad, pero muy bien. Oye, ¿a ti te gusta mucho la velocidad? Cuéntanos un poco de lo que tú haces y qué es lo que viene para Iván. Pues lo que hago sí es un poquito diferente, más bien es como si fuera una prueba especial, pero de 3 horas la distancia, un poquito más larga y no se recorre, y nomás sigues listones y flechas, ¿no? Próximamente corro el Herringhound, que es en agosto 22, y me quedan 2 rounds más de ese, y ahorita estamos en primer lugar en puntos, entonces vamos a seguir enfocándonos a los Herringhounds, y me nombraron también para los 6 días de Eslovaquia. Okay, y pues estoy muy motivado para los 6 días, ¿no? Desde el principio que empezaron con la rifa de la moto y con el presupuesto y todo, entonces esto pues a todo el equipo nos va a beneficiar mucho y pues de nuestra parte estamos aquí para poner en alto a México. Súper bien. Oye, ¿has participado en la baja 250, en la 1000? Cuéntanos un poco sobre eso. Pues corrí desde el 2007 hasta el 2013, todas las bajas, 250, 500 y 1000. Y pues es una carrera tanto los pilotos como los que están de espectador, ¿no? Los pits, principalmente mi papá, ¿no? Que siempre nos va siguiendo en el carro y es como si fuera una competencia también fuera del camino para que nos puedan alcanzar. Y pues es una carrera muy, muy larga, ¿no? Toma mucha inteligencia y pues los errores pueden costar muy, muy fácilmente y entonces tienes que tomar la calma. Por ejemplo, la baja 1000 nos toma 18 horas en terminarla. Wow. Y son 2 años de punto a punto y 2 años que es de loop en ensenada a ensenada. Y para mí la baja 500 y baja 1000 pues son las favoritas, ¿no? Principalmente porque soy ensenada. Y pues ahí andamos. ¿Y cómo te entrenas para poder estar en ese tipo de eventos? Pues principalmente hago motocross y bicicleta y gimnasio. Y un poquito de natación, pero sí, pues toma mucho entrenamiento, ¿no? Siempre la mente y el cuerpo tienen que estar al 100% y al igual la moto, ¿no? El equipo de KTM siempre nos tiene al 100% con todo. Perfecto. ¿Algún consejo que le quieras dar a todos los chicos que quieren incursionar en este deporte? Pues ánimo, ¿no? Toma mucho de mucha dedicación y nada es imposible, ¿no? Todo se puede lograr simplemente con el entrenamiento y la dedicación. Pues muchísimas gracias, Iván, y sigue adelante con esto. Gracias. Gracias.